Vine a Goodwill a ver si encuentro unas canastotas. No quiero comprar nuevas, como estoy ahorrando dinero para ponerme las nachas. Voy a empezar a depurar mi casa. Ay, qué bonito me veo, polonga. Por eso vine para ver si tienen canastas, pero solo tienen de estas chiquitas. Encontré esta, pero tiene cosas adentro y a mí me gustan las transparentes. Ay, no. Aún no es mi tiempo de operarme y ya será para el otro año. Así que ni modo, tendré que comprar nuevas canastas. Mira lo que encontré. Y son huevos, de verdad. Le amigas, para que se están muy bien enfundidas. También de maquillaje de Michael Kors. Luego está esta libreta por las fresas. Pero también para anotar todos los pecados que has cometido. Encontré estas rompecabezas para Oni y están nuevos. Encontré marcadores para... Encontré estas preguntas para preguntar a tus hijos, como para empezar una conversación con ellos. Ahora estoy en la área de ropa a ver si encuentro algo de ropa para los niños. Talla 7 le quedaría muy bien a Rodo, pero él solo le gusta usar pantalones negros, así que no. No encontré nada para Oni. Ahora me vine a la área de niñas para ver si encuentro algo para Dariana. Me han salido videos de que encuentra cosas bien bonitas, hasta de marcas, pero a donde yo vivo solo cosas que ya no quieren usar la gente. Tuve que salir corriendo de Goodwill, amigas, porque hay dos señores que me andan siguiendo. Me iba a ir a la casa, pero mejor vine aquí para perder tiempo. Ya le hablé a mi esposo, así que él ya sabe. Ya salí de la tienda. Espero que se hayan ido. Duré como unos 30 minutos adentro de Walmart. Ya nos metimos al carro, ya estamos adentro, ya estamos a salvo. Ya estoy en mi casa y ya me siento más tranquila. Ahora les puedo platicar de lo que pasó. Una señora me quedó viendo. Yo no pensé nada malo hasta que se me acercó y me preguntó si vivo aquí. Y yo le dije que sí, porque yo pensaba que ella mira mis videos. Me han hecho eso antes, donde me quedan viendo y yo les sonreía para atrás y ya me saluda. Entonces este señor empezó a preguntar preguntas. Me dijo, ay, qué bonito bebé tienes, cuántos años tiene, cómo se llama. Le contesté las preguntas, yo nomás le quedé viéndola para que se fuera, pero ahí se quedó viendo a Oni. En ese que Oni empieza como queriendo llorar y en eso que saca su teléfono y me enseña esa aplicación. No alcancé a leerlo muy bien cómo se llama la aplicación, Wizards, Wish, algo así. La señora me dice, baja esta aplicación para cuando tu bebé empieza a llorar, eso lo calma. Que yo le dije, no señora, así está bien, me echo para atrás. Estoy corriendo para esconderme de ella. Y en eso que entra otra señora y empezaron a platicar y estaba en el teléfono. Y ahí di cuenta que ahí anda mal. Dio miedo y lo único que se me ocurrió es salirme de ahí. Fui a pagar por las cosas. En eso que sale la señora que entró y la otra señora quedó para pagar las cosas que según que ella iba a comprar. Terminé de pagar, fui a dejar el carro y en eso que estaba sacando la bolsa, vi que ella ya venía hacia la puerta. Salí corriendo, puse el niño en su silla y me metí en el carro, la laqué, di la vuelta y yo los vi que me estaban siguiendo. No saben cómo me sentí en ese momento. Ya me iba a venir para la casa, pero no pensé, mejor no vayas a la casa porque te van a seguir. Perdí en la parqueadera de Walmart y ya me metí en el Walmart y estuve ahí por un buen rato. Mejor van a decir, ay, tú muy exagerada. Pero no, es que uno nunca está preparada para esos tipos de cosas. Como dicen, nunca digas no, porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar. Hoy me tocó vivir esa horrible experiencia. Ahora ya sé, tengo que tener más cuidado de mi alrededor, más cuando ando con los niños, porque uno nunca sabe. Así que hay que tener mucho cuidado, amigas.